Bienvenidos amigos al canal de Ave Fénix, video número 128. Luego de comprar carne el día de hoy, le hemos quitado toda la grasa, pero todo esto aún sigue siendo útil a pesar de que no sirve para comer, en teoría. Así que con esto vamos a hacer chicharrones. La grasa que resulte de todo esto se podría utilizar para hacer jabones, como en uno de los primeros videos de este canal, cómo hacer jabón con ceniza y grasa animal. No es este caso que vamos a hacer eso, sino vamos a hacer chicharrones. Para esto nos vamos a valer de una ollita de hierro en la cocina y les muestro cómo se hace este delicioso alimento, que mezclado cuando hacemos el pan tendremos un pan con chicharrones cargado con esta grasa crocante que queda espectacular y por esta zona es muy apreciado. Si bien la de cerdo es muchísimo más rica que la de carne vacuna, hoy tenemos esto y lo vamos a aprovechar. Ponemos a fuego lento dentro de la ollita y dejamos hasta que se comience a derretir la grasa. La grasa se convertirá en un tipo de aceite y ese mismo aceite irá fritando el resto y derritiendo toda la grasa existente. Esto lleva un buen tiempo y hay que ventilar la casa porque el olor es bastante fuerte. Y así a fuego lento. Iremos revolviendo para que no se pegue y no se queme, pero ya se va derritiendo de a poco. Luego de 5, casi 10 minutos, ya va tomando un doradito. Y va quedando la grasa derretida abajo, que hace que esto se vaya fritando lentamente. Tapamos y dejemos un ratito más y volvemos a revolver. Después de 15 minutos ya vemos que el líquido se va desprendiendo, es la grasa derretida, que con eso se puede hacer jabón y todos los restos sólidos van a ser los chicharrones una vez que ya estén secos. Luego de 20 minutos ya tenemos los chicharrones que están bien crocantes por fuera, pero todavía siguen blanditos, así que los vamos a dejar un rato más a fuego muy lento y tapado. Como vemos, abajo el líquido, que en realidad la grasa derretida, es bastante mucho, bastante más que al principio. Comparte en tus redes sociales para que este conocimiento se expanda a tus amigos, ayudando a este canal a crecer día a día. Luego de 25 minutos aproximadamente, ya tenemos nuestros chicharrones listos. Ahora vamos a colar y vamos a retirar la parte sólida de la líquida. A la líquida o bien la tiramos o la guardamos, que esto sirve perfectamente para hacer frituras de empanadas o para hacer jabón, como ya dije. A esta parte, esta sólida, la dejamos enfriar y van a quedar crocantes
y quebradizas. Las vamos a cortar bien chiquitas y vamos a hacer pan con chicharrón. Una vez que dejamos que se enfríe, vemos cómo queda bien quebradizo. Esto lo vamos a cortar con un cuchillo y lo vamos a dejar chiquito, más o menos como de un centímetro de largo. Y lo vamos a mezclar en la masa en el momento que hacemos el pan. Después que estiramos, ponemos los trocitos de chicharrón y dejamos leudar ya con el chicharrón dentro de la masa. Hemos retirado todas las partes negras, que son las más chiquitas, que se han quemado. Me descuidé un par de minutos y se me quemó bastante, así que lo retiramos para que no quede amargo. Usamos esto, total, con esto tenemos para hacer 2 o 3 kilos de pan, digamos algo más o menos liviano para no cargarlo tanto. No todo el pan le pongo chicharrón, cosa que sirve para otra cosa el pan también. Y así tenemos nuestro chicharrón de carne de vaca para poner en el pan. Aquí nos quedó la grasa derretida, que si esto lo dejamos enfriar va a quedar blanca y sirve para frituras, ya sea de papa frita o de empanadas. Siempre es mejor la grasa de cerdo, esta cae un poco más pesada, pero como ejemplo sirve. También puede servir para hacer jabón, como en el video que les comenté en un principio. Una vez que picamos los chicharrones, más o menos de un centímetro, nuestro bollito de pan que vamos a usar para hacer el pan con chicharrones, lo mezclamos. Ya la masa ya está lista, ya amasamos. Ahora lo que hacemos es, poco a poco le vamos haciendo que se le pegue el chicharrón a esta masa, a este trozo de masa. Después ponemos en una fuente enmantecada, dejamos leudar y listo, ya está para prender el horno. Una vez que ya amasamos y quedó el chicharrón dentro de la masa, lo dejamos más o menos de unos 3-4 centímetros de diámetros y ponemos la fuente enmantecada acá con la ayudanta de lujo que tenemos, y esto lo dejamos hasta que leude hasta el doble de su tamaño esta masa, y prendemos el horno hasta que esté cocido. El resto del pan lo hacemos común, como pan francés. Pueden verlo en los primeros videos de este canal, sale cómo hacer pan. Así tienen esta parte del video que no sale en esta parte del video. Ahí tenemos leudado el pan, así que procedemos a encender el horno y a esperar que esté listo. Y aquí tenemos el pancito listo. Si te gustan los videos de este canal, suscríbete y activa la campanita para así recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Muchas gracias.